Le damos gracias al Señor, vuelvo y repito lo mismo, porque nos sentimos agradecidos. Cuando una persona se siente agradecida, lo expresa constantemente. Y todos nosotros nos sentimos agradecidos porque el Señor ha hecho algo con nosotros. El Señor en su infinita misericordia nos ha bendecido a cada uno de nosotros. Y Él ha sido más que bueno con nosotros. Nuestro Dios está hablándonos a través de nuestro pastor sobre su voluntad, la voluntad. Cuando nuestra voluntad es cautivada, cuando nuestra voluntad se compromete, pero qué hermoso saber que en medio de la circunstancia, cuando nuestra voluntad está comprometida, vemos la mano de Dios obrando en nosotros de una manera única, amado. Y es muy hermoso cómo Dios trabaja en nuestras vidas. Voy a leer el versículo que vamos a en esta noche, que vamos a estar compartiendo. Está en Primera de Samuel 27, del 1 al 12. Yo sé que mi pastor no está aquí, pero le doy gracias a mi pastor por esta oportunidad que me concede. Es un compromiso muy grande representarlo en esta tarde, en esta noche aquí. Leemos en Primera de Samuel, versículo 27, comenzando con el capítulo 1. Capítulo 27, versículo número 1, del 1 al 12. Dijo luego David en su corazón: al fin seré muerto algún día por la mano de Saúl. Nada por tanto me será mejor que fugarme a la tierra de los filisteos, para que Saúl no se ocupe más de mí y no me ande buscando más por el territorio de Israel, y así escaparé de su mano. Se levantó pues David y con los 600 hombres que él tenía consigo se pasó a Aquis, hijo de Maoc, rey de Gat. Y moró David con Aquis en Gat, él y sus hombres, cada uno con sus familias, David con sus dos mujeres, Ahinoam jezreelita y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el del Carmel. Y vino Saúl, la noticia de que David ya se había ido a Gat y no lo buscó más. David dijo a Aquis: si he hallado gracia ante tus ojos, sea me dado lugar en alguna de las aldeas para que habite allí, pues ¿por qué he de morar tu siervo contigo en la ciudad real? Y a Aquis le dio aquel día a Siclac, por la cual Siclac vino a ser de los reyes de Judá hasta el día de hoy. Fue el número de los días que David habitó en tierra de los filisteos, 1 año y 4 meses. Y subía David con sus hombres y hacía expulsiones contra los jesuritas, los jezreelitas y los amalecitas, porque estos habitaban a largo tiempo de la tierra, desde como van al sur hasta la tierra de Egipto. Y asolaba a David el país y no dejaba con vida hombre ni mujer. Y se llevaba las ovejas, las vacas, los asnos, los camellos, las ropas. Y regresaba a Aquis. Y Aquis decía: ¿dónde habéis atacado hoy? David decía: en el Neguet de Judá, en el Neguet de Jezreel y en el Neguet de los Sineos. Ni hombre ni mujer dejaba David con vida, para que no viniese a Gat, diciendo: no es que no sean que den aviso de que nosotros y digan: esto hizo David, y esto fue su costumbre todo el tiempo que moró en la tierra de los filisteos. Aquis creía a David y decía: él se ha hecho abominable a su pueblo,
de Israel y será siempre mi siervo. Y será siempre mi siervo. Señor, te damos gracias en esta noche, te bendecimos, honramos tu nombre. Yo te ruego, Dios, que tú, Padre amado, en este día, Señor, tú tomes la palabra que tú has puesto en nuestro corazón, que podamos expresar lo que tú has puesto en ella. Me uno a la oración de mi pastor Marcos, Señor. Ayúdanos, Padre, porque nadie, Señor, oh Dios, es capaz de hacer esto, pero tú, oh Dios, en tu infinita misericordia y amor, nos ha llamado para hacerlo. Y lo hacemos con diligencia, con temor, Señor, sabiendo que eres tú, oh Dios, el que habla a tu pueblo. No hay nada en nosotros que podamos dar, porque toda palabra sale de tu boca, oh Dios. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Amados, vemos aquí el hombre de Dios, David. ¿Quién no conoce a David? ¿Quién no ha leído las historias de David? Un hombre que Dios lo usó grandemente en batalla, que Dios lo usó para libertar pueblos. Pero ahora vemos a David aquí en una situación muy complicada, si podemos decir. Porque David tenía que tomar una decisión respecto, porque Saúl estaba buscándolo. No importaba dónde David se metiera, Saúl iba a encontrarlo. Y a él se le ocurrió la idea de tomar una decisión. Y fíjense, cuando este versículo comienza, dice: dijo luego David en su corazón. La palabra dijo en el original viene siendo como un suspiro. Cuando alguien suspira, cuando alguien está cansado, él expresó: estoy cansado ya. Prácticamente esa palabra dijo significa un suspiro, como estoy cansado, estoy agotado, ya no tengo fuerza, he caminado tanto, estoy huyendo, ya no aguanto más a Saúl. Y él toma una decisión, la cual no fue la más sabia, ¿no? Y a veces en nuestra vida, amado, nosotros tomamos decisiones que muchas veces no son las más sabias. Porque tomamos decisiones en nuestra vida por causa de un enojo, por causa de que nos sentimos incómodos, o porque sentimos que ya no somos los aceptados, y tomamos decisiones en nuestra vida que muchas veces son decisiones que nos traen complicaciones en nuestra vida. Y mire cómo dice este versículo, número uno, dice: dijo luego David en su corazón, al fin seré muerto algún día. Fíjense que ya le está declarando que él va a ser muerto. Entienda, ya le está afirmando de que él va a ser una persona muerta, que Saúl lo va a encontrar y realmente él va a perder su vida. Pero el versículo hace una mención muy interesante, y es que David habló ¿con quién? Con su corazón. David habló con su corazón. Y muchas veces nosotros tomamos decisiones por el corazón. Y en nuestro caminar, nosotros no podemos tomar decisiones por nuestro corazón. Porque engañoso es el corazón más que todas las cosas. Y si el corazón es engañoso y es malo de verdad, ¿qué usted? ¿Qué cree lo que el corazón nos va a decir? El corazón siempre nos va a decir a lo que esta carne le agrada. Es muy difícil que el corazón te diga: métete en ayuno, métete a orar, vete a la oración. Es difícil, amado.
Eso es difícil, que el corazón te lleve a hacer esas cosas. Y más si tú estás en una situación que te sientes acorralado. Pero David, en este versículo, él habló con su corazón. Y mire, yo quiero explicarle algo acá, rápido. En Jeremías 17:9, engañoso es el corazón más que todas las cosas, perverso. Oye, el corazón es perverso. ¿Quién lo va a conocer? O sea, nadie podrá conocer el corazón, solamente el Creador. Pero mire esto, la palabra engañoso, el significado es hacer que alguien crea algo que no es cierto. Oye la definición de engañoso: hacer creer algo que no es cierto. Imagínese si el corazón es malo, que me dice a mí, ese micrófono es una barquilla, cómetela. Y yo digo, pero ¿cómo que es una barquilla tu micrófono? No, es una barquilla, comienza a comértela. O sea, es engañoso, te engaña. Ahora, mire el significado de un corazón perverso. Gloria al Señor. Un corazón perverso. Perverso, que corrompe las costumbres y el orden habitual. Oye, lo que hace un corazón perverso, corrompe tus costumbres que son habituales, que son agradables, que son buenas, él las corrompe. Entonces, cuando dice que es más engañoso que todas las cosas, yo quise pensar, ¿y qué será todas las cosas? Porque realmente todas las cosas es más engañoso que todas las cosas. Y nosotros, yo no soy dominicano, pero nosotros dominicanos decimos cosa a todo. La cosa, búscame la cosa. ¿Dónde está la cosa? Tráeme la cosa. Pero, amado, más engañoso que todas las cosas. O sea, una definición que se encierra, que no hay nada que lo pueda comparar con él. Ese es el corazón. Más engañoso que todas las cosas. Entonces David tomó una decisión con un engañoso, con el corazón. Y fíjese a dónde el corazón llevó a David: a habitar con los filisteos. Es impresionante, ¿no? Pero me llama la atención en el 2 que dice: se levantó pues David con los 600 hombres que él tenía consigo y se pasó a Aquis. Oye esto, amado: 600 hombres, y nadie le dijo a David: David, ¿qué es lo que tú estás haciendo? 600 hombres y ninguno le dijo a David: David, ¿tú no estás pensando lo que tú estás haciendo? O sea, David estaba completamente cegado, estaba cansado. Y mire esto, amado, muchas veces hay personas que son personas hermosas, muy lindas, que Dios usa poderosamente. Pero si la persona a veces está enojada porque se siente rechazado, algo pasó con ellos, amado, ¿no se quiere ir solo? ¿Usted no se da cuenta que no se quiere ir solo? No se quiere ir solo. O sea, te lo voy a decir de una manera para que tú me entiendas. Un hombre que está en autoridad y está enojado y dice: ya yo no quiero estar en la casa, me quiero ir, no se quiere ir solo. ¿Me entendiste? Esto es peligroso, amado. Muy peligroso. Porque tiene que levantarse alguien y decirle:
tú estás equivocado. Porque lo que tú estás haciendo no es lo correcto. Y todo, amado, todo, mire, amado, todo lo que está dividido es porque alguien está descontento. Vi un pedacito de la historia de Simón Bolívar, un hombre que hizo tantas cosas, pero solamente hubo uno que estaba enojado y hizo que se dividiera todo el mundo contra él. Yo dije, impresionante. Nadie analizó ni pensó todo lo que él hizo, sino que uno se levantó y dijo, no, hay que dividir todo esto. Mira, amado, es muy peligroso eso. Y David tenía 600 hombres consigo. Y no eran 600 hombres solamente, porque dice la Escritura que estos hombres tenían sus mujeres. Si cada uno tenía sus mujeres, estamos hablando de un pueblo de 1.200 personas. Era un pueblo grande, amado. Si cada uno de estos hombres tenía sus mujeres, eran sobre más de 1.200 personas. Y en aquel tiempo no había televisión. Para buen entendedor, pocas palabras bastan. Así que era un pueblo bastante grande. Bastante grande que se fue con David. Entonces dice que moró David con Aquis en Gat, en el 3 estamos, y sus hombres, cada uno con su familia, y David con sus dos mujeres. Y ellos moraron en un terreno aparte, solo. Pero David tomó esa decisión en el corazón. David nunca, amado, por la mente no le pasó lo que Dios le había hablado. Nunca le pasó las promesas que Dios le hizo. Mire, mire esto. Cuando David tomó esa decisión, por su mente nunca pasó lo que Dios le había, como Dios se le había revelado a él. En 1 Samuel 16 dice, en el versículo 12 hasta el 13, dice: y envió a buscarlo y lo hizo entrar. ¿Y cómo era David? Era rubio, de ojos hermosos y bien parecido. Y dijo el Señor: levántate, úngelo, porque este es. Oye, o sea, David recibió un llamado de parte de Dios. David no era cualquier persona. David fue un elegido por Dios y ungido por Dios. Entonces, mírate esto, dice: y Samuel tomó el cuerno de aceite, lo ungió en medio de todos sus hermanos. Y oye lo que dice: el Espíritu del Señor vino sobre él. El Espíritu del Señor vino sobre él. O sea, David no era cualquier persona. Pero David, cuando tomó esa decisión de hablar con su corazón, a él como que se le olvidó de quién fue que lo llamó, de quién fue el que le dio la promesa. Y muchas veces nosotros, amados, se nos olvida las promesas que Dios nos hace. Muchas veces a nosotros como que nos olvidamos de la palabra que hemos recibido de parte de Dios. Y nos olvidamos cuando Dios nos habla, cuando Dios se nos revela, cuando Dios nos entra en este caminar. Y comenzamos a tomar decisiones con el corazón, sabiendo nosotros que es malo, es engañoso. Por eso es que Cristo no renueva el corazón, Él lo cambia. Por eso es que Cristo cambia el corazón.
Porque en el primer Adán, amado, el Padre sopló sobre el primer Adán. Tenía un corazón completamente nuevo, sin pecado, nuevecito. Pero una vez que entra el pecado, el corazón se contaminó. Vino Cristo en la cruz del Calvario y hizo todo nuevo y puso un corazón completamente nuevo. Entonces nosotros, amados, tenemos un corazón nuevo para ser guiado por Dios, para que la voluntad de Dios se establezca en nosotros en un corazón completamente nuevo. Entonces, mire, David se olvidó de todo lo que Dios había hecho en su vida. Mire aquí, su amigo Jonatán lo aconsejó a David también. Jonatán le dice en 1 Samuel 23, mayormente lo vamos a quedar en Samuel. 1 Samuel 23, el 17, y dijo: no temas, porque la mano de Saúl, mi padre, no te va a encontrar, y tú reinarás sobre Israel, y yo seré segundo después de ti. Y Saúl, mi padre, ya sabe eso. O sea, Jonatán le dio un consejo a David. Jonatán ya había hablado con David, que ya él sabía que su padre sabía de que él iba a ser rey sobre Israel. Pero por su mente, David como que se le olvidó todo eso. A David se le olvidó todo. Eso no pasó por su mente. La mujer de Nabal también se lo recordó a David. La mujer le dice en 1 Samuel 25, 31, dice: esto no causará pesar ni remordimiento a mi señor, tanto por haber derramado sangre sin causa como por haberse vengado a mi señor. Cuando el Señor haya hecho bien a mi señor, entonces acuérdate de tu sierva. Cuando el Señor haya hecho bien, cuando el Señor haya cumplido contigo lo que va a hacer, acuérdate de mí. Pero nosotros, amados, se nos olvida las promesas que Dios nos hace, sea la que sea. Sea una promesa de ministerio, sea una promesa de algo que tú estás pidiendo al Señor en oración, sea lo que sea. Porque si viene de Dios, es una promesa lo que tú estás pidiendo, ¿no? Es algo que tú estás deseando. Pero la circunstancia te hace dudar y comenzar a tomar decisiones que no son apropiadas. Mira aquí, el mismo Saúl se lo dijo cuando David le perdonó la vida. Cuando David en la cueva le cortó un pedacito del vestido. Y David le dice a Saúl: yo te pude haber matado, mira, aquí está el pedacito de vestido. Y Saúl dice, oh my. Saúl dice: ciertamente, mira, ahora ciertamente serás rey, y que el reino de Israel será establecido en tus manos. O sea, Saúl también se lo dijo. Ahora él está huyendo de Saúl. Si el mismo Saúl se lo dijo, ¿por qué está huyendo de Saúl? Se sentía atemorizado. Se sentía cansado. Vino la duda a su corazón y habló con el corazón. Algo que nosotros no debemos hacer, porque del corazón manan todos los malos pensamientos. Segunda de Corintios dice: de modo que si alguno está en Cristo, es nueva, dice la palabra, nueva criatura. He aquí todo, todas las cosas pasaron.
Y aquí todas son hechas completamente nuevas. Cuando Cristo viene, nos da una vida totalmente nueva. Y establece en nosotros su perfecta voluntad. Y esa voluntad es la que nos guía por el camino donde tenemos que pasar. Es imposible caminar sin la voluntad del Padre. De Jehová son los pasos del hombre. Y si de Jehová son los pasos del hombre, es porque mi corazón está a la voluntad del Padre. Y si el Padre me dice lo que yo tengo que hacer, es porque mi corazón está conectado con el Padre. Y la voluntad de Dios se hace visible en nosotros. Pero es una batalla espiritual. La Biblia nos enseña que el deseo de la carne es contra el espíritu. Y es una batalla. La carne quiere una cosa y el espíritu quiere otra. Y es una batalla constantemente. Constantemente. Pero Cristo se establece. Y Cristo está sentado en su trono. Y Él es el que domina todas las cosas. Él es el centro. Y si Él es el centro, amado, la carne se tiene que someter. Mire, mire lo que dice Proverbios. Proverbios 28, 26. Proverbios 28, 26 dice: el que confía en su propio corazón es necio, pero el que anda con sabiduría será librado. En el contexto, amado, el término necio se refiere a alguien que niega la existencia de Dios. Que niega la existencia de Dios y que actúa como si Dios no existiera. Eso es lo que quiere decir la palabra necio. Por eso es que ustedes vean, hay personas que andan como hojas llevadas por el viento, que no le importa nada. Ellos piensan que no hay Dios y que ellos están en esta tierra y vinieron del mono, vinieron no sé de dónde. Mire, el miércoles mi jefe va a preguntarme a mí en la oficina, arriba, yo trabajo en una segunda planta, y me va a preguntar: Gadía, ¿cómo tú estás? Y yo digo: excelentísimo, yo estoy bien, estoy contento. ¿Y por qué? Digo, porque tengo vida. Me acosté ayer y me levanté y pude abrir los ojos. Y me dice: ay, ¿qué es eso? Eso es que Dios me dio un día más. Y él se quedó con la boca abierta. Amado, y él es ateo, él no cree en Dios. Él no cree en Dios. Yo le digo: es que tú no sabes cuántas personas se acuestan pensando en planes. Mañana tengo una cita médica. Tal día me voy de vacaciones. Tal día. Pero si a Jehová quiere que tú te acuestes y dice: ya se acabó. Se acabó. Todo se quedó. Pero si tú abres los ojos, entonces tú tienes que decir: gracias, Señor, por este nuevo día. Me dejaste abrir los ojos. Y yo le digo a él: tienes que darle gracias a Dios por lo que Dios está haciendo en tu vida, porque te dio la vida. ¿Tú viste a tu esposa hoy? Dale gracias a Dios que viste a tu esposa. Y no tuvo nada que decirme. Es raro que un ateo no me diga nada. Se quedó calladito. Porque ellos siempre difusan palabras. Entonces, amado, nuestra vida es una vida de propósito. Nuestra vida es una vida que Dios la tiene canalizada en sus planes. Amén. Y si Dios te llamó a ti, si Dios te seleccionó a ti, es por algo. Amén. Tú no estás aquí porque no había nadie más en la tierra para ser llamado. Tú estás aquí porque Dios te seleccionó a ti. Amén. Porque Dios te miró a ti. Proverbios 3, del 5 al 6 dice: confía en el Señor con todo, ¿qué? Con todo tu corazón. Oye, el versículo nos dice:
confía en el corazón con tu Señor. No dice eso. Confía primeramente en Él. Deleítate en Él. Pon todas tus cargas en Él. Míralo primero a Él. Y Él se encargará de tu corazón. Dice después: no te apoyes en tu propio entendimiento. ¿Por qué? Porque nosotros, nuestro entendimiento, analizamos, pensamos, calculamos y hacemos un sinnúmero de cosas. Pero los caminos del Señor es diferente. Es diferente, amado. ¿Usted sabe cuántas veces yo me he sentado a calcular? Hoy tengo que pagar renta. Y yo digo, pero yo no sé ni cómo yo lo hago. Porque es Jehová que lo hace. Es Jehová que lo hace. Si yo me pongo a echar cálculo, me vuelvo loco, amado. Entonces ya yo no hago eso. Yo digo, Jehová, tú eres el que suple, tú eres el que da, y tú vas a hacer las cosas como tú quieras hacerlas. Porque nuestra confianza está puesta en aquel que nos llamó. A ti te llamó el Rey de Reyes y Señor de Señores. Mira lo que dice el Salmo 25. Señor, Salmo 25 del 4 al 5. Señor, muéstrame tus caminos y enséñame tu senda. Guíame en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti, solamente en ti, voy a esperar todo el día. ¿Qué son los caminos? La voluntad de Dios. Lo que Dios está hablándonos, su voluntad. Muéstrame tu voluntad, Señor. Muéstrame tus caminos. Enséñame por dónde yo tengo que pasar. ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Cómo me tengo que mover? Eso es lo que está diciendo el Salmo. No está diciendo otra cosa. Y si nosotros tenemos un Padre, es porque el Padre es amoroso, nos ama y quiere lo mejor para nosotros. Pero cuando nosotros actuamos como David, amado, en ese momento, de hecho, eso sucedió porque Dios lo permitió. Eso sucedió porque Dios lo permitió. No cabe duda de eso. Los planes de Dios son perfectos. Y cuando Dios dice que va a lograr algo contigo, usted se puede ir a China y allá Dios lo va a hacer. No importa dónde tú te vayas. Si Dios dijo que iba a salvar a tus hijos, ellos pueden hacer lo que ellos quieran hacer. Pero si Dios dijo que lo va a salvar, Él lo va a salvar. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Confiar en sus promesas. Creer a su palabra. Y no dudar en ningún momento. Porque fue el que lo dijo. Y sus palabras son fieles y eternas. Y no caen al suelo. Y tenemos que creerlas. Entonces, Señor, muéstrame tus caminos. Enséñame tu senda. Guíame por tu verdad. Enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. Ahora mire aquí. Imagínese, amado, si David era tan conocido. David era tan conocido que yo creo que él mismo no lo sabía. Porque cuando iban a atacar, dice aquí que ellos iban a atacar en 1 Samuel 29, versículo 6. Oye lo que dice. Aquis llamó a David y le dijo: vive el Señor, que tú has sido recto. Tu salir y tu entrar en el ejército conmigo son agradables a mis ojos, pues no haber hallado más mal en ti desde el día que tú te pasaste a mí. Oye, desde el día que él se pasó. Porque acuérdese que Aquis dijo: se ha hecho abominable. Él ya no quiere saber del pueblo de Israel. Eso pensaba él. Una cosa piensa él y otra cosa piensa Jehová, ¿no? Entonces, dice: sin embargo,
no eres agradable a los ojos de los príncipes. ¿Usted sabe por qué no era agradable a los ojos de los príncipes? Porque los príncipes, cuando vieron que David venía, le dicen a Saúl: ¿y ese qué hace aquí? Ese no es David que cantaban: David mató a mí, Saúl mató a mí y David mató a 10,000. Y ellos le cantaron el cántico, se lo cantaron. O sea, ellos conocían quién era David. Y ellos dijeron: espera, no, David que se devuelva. David que no, él no va a pelear con nosotros. No vaya a ser que su corazón se torne y nosotros salgamos perdiendo en esta batalla. Eso pasó como cuando Moisés vio que estaban golpeando ya al hebreo. Moisés ya había sentido el toque del Señor, se le estaba revelando. Y cuando él vio que estaban golpeando a uno de los de él, ¿qué hizo Moisés? La sangre brotó, amado. El sentimiento. Y él actuó de una manera. Entonces, estos hombres eran inteligentes, porque le dijeron a Saúl: no, despáchalo. Despáchalo, no vaya a ser que cuando él vea que nosotros estamos atacando a su pueblo, él por atrás viene, nos dé y él se haga, oye, y él quiera ganar título con su pueblo después. Oye, amado, impresionante, ¿no? Entonces, ellos sabían quién era David. David tenía una fama en todo el pueblo, en todo ese lugar. Pero aquí, en el versículo número 1 que estamos leyendo, David tomó una decisión que no debió tomar. Una decisión que él no debió tomar, él la tomó. Todo el mundo sabía quién era David. Todo el mundo le recordó a David las promesas, todo lo que Dios iba a hacer. El único que no se acordó fue él. Usted no ha tratado con gente que usted lo aconseja, lo aconseja, lo aconseja, lo aconseja. Y todo el mundo le habla, el Señor le habla. Y van a cualquier lado, van a cualquier sitio, allá aparece alguien y le habla sin conocerlo. Y se le olvidó todo. Todo el mundo sabe, pero él no sabe. Él no lo sabe y toma las decisiones incorrectas. Y usted dice: pero si me cansé hasta la vida de decirle que él era un elegido de Dios. No lo sabía. Tomó una decisión en su corazón. Por eso es que, amado, mire, nosotros no podemos tomar decisiones nunca con este. Mire que a veces usted se enamora y usted dice: ay, es que tan bonito. Ay, qué bonito. Ay, es que cuando él me mira, yo me derrito. Ay, me derrito. Porque él es tan bonito. Y usted viene, pa, se casa. Porque usted lo vio con los ojos y el corazón. Y tomó la decisión con el corazón. Pero cuando llega la mañana y se levanta después que se casó, usted dice: madre mía. Porque nosotros no podemos tomar decisiones con el corazón. Ahora viene lo otro. Si ese fue el que Dios te dio, aunque tenga un tanque de guerra, ese es el que Dios te dio. Y ese es el que tú amas. Y ese amor nace en Cristo Jesús. Y nadie puede decir nada. Todo el mundo opina, todo el mundo dice, pero ese fue el que Jehová te dio. Y tú estás convencida porque no fue con el corazón, fue porque Jehová te lo dio. Amén. Entonces, nosotros, amados, no podemos tomar una decisión con esto, con el corazón, jamás y nunca. Jamás, jamás, sino cuando Jehová dice: ahora es mi tiempo, muévete, este es el tiempo mío,
Este es el tiempo que yo he establecido para ti. Ahora tú te tienes que mover. Mire, si yo me pongo a contar el testimonio de mí, no termino, pero voy a contar uno nada más, porque yo no vine a hablar de mí. Nosotros íbamos a comprar una casa. Y el hombre que estaba vendiendo la casa, ya, esa casa es de nosotros, ya. El hombre me llama: Gadiel, ¿cómo tú quieres que yo ponga las puertas del closet? ¿Que abran para adentro o la abran para afuera? Y digo: ponme la que abran para afuera. ¿De qué color tú las quieres, Gadiel? Píntamela de blanca. Amado, yo me emocioné tanto. Yo le digo a mi esposa: esa es la casa de nosotros. Esa es. Ese hombre nos está llamando para preguntarnos cómo nosotros queremos la casa. Nos están haciendo una casa para nosotros, a nuestro gusto. Y yo estaba contento, amado. Dije: gracias, Señor, porque tú nos escuchas. Contento. El hombre me llamó: ¿cómo tú quieres que pinte las paredes? Ah, a mi esposa le gusta como un cremita. Ah, cremita, está bien. Y digo: oh, Dios mío, yo estaba contento, pastor. Yo estaba emocionado con eso. Cuando llega el día del cierre, que ya vamos para la mesa, el hombre no apareció. Y yo digo: ¿y qué pasó? ¿Qué pasó con este hombre? Me estaba llamando, estaba emocionado, todo está aprobado, todo está bien, papeles también. Pero se echó para atrás al último momento. Y yo, yo me puse triste. Y dije: wow, Señor, ¿qué pasaría? A los 3 meses, en esa calle donde íbamos a comprar, comenzó una construcción. Hicieron una escuela. Y esa calle, amado, se llenó de policía, porque en esa calle era droga pura. Y Jehová sabe lo que hace. Pero nosotros no podemos tomar una decisión con el corazón, sino cuando Jehová dice. Cuando Jehová dice: ahora es mi tiempo. Este es el tiempo de salir. Este es el tiempo de tú moverte. Cuando Jehová te habla. Porque Él habla. Jehová habla. Entonces, después que David, esos soldados despacharon a David porque no lo querían a David. No lo querían ahí. Dice en 1 Samuel 30, del 1 al 8. Mire esto. Al tercer día, cuando David y sus hombres llegaron a Siclag, los amalecitas habían hecho una excursión en el Negué de Siclag. Habían asolado a Siclag y habían incendiado. Y se habían llevado cautivo a sus mujeres. A todo lo que estaba allá se lo llevaron. Grande y pequeño, sin dar muerte a nadie, se lo llevaron y siguieron su camino. Cuando David y sus hombres llegaron a la ciudad, vieron que habían quemado la ciudad y que sus mujeres y sus hijos y todo lo que ellos tenían no estaban ahí y que habían sido cautivos. Entonces David y la gente que estaba con David alzaron su voz y lloraron. Hasta que no le quedaron fuerza, ellos lloraron. Cuando estos hombres le dijeron a Saúl: despide a estos hombres, despide a David, que se vaya a su tierra, ya a Siclag. No lo queremos aquí. A Aquis, perdón. Porque ustedes saben lo que le va a pasar si se entraba en batalla. Entonces, Aquis lo despidió a ellos. David, tú has sido un hombre que ha estado conmigo, tú has sido fiel a mí, pero ellos no te quieren. Tienes que irte. Pues David se fue. Pero cuando él llega a su tierra, donde él estaba ubicado, se encuentra que todo estaba quemado. Se llevaron todo. Todo se desapareció. Y David comienza a llorar. Y esos hombres comienzan a llorar. Dice que lloraron amargamente. Que lloraron que no le quedó fuerza. Y David
no sabía qué hacer, amado. Esta es una situación bastante fuerte, porque estos hombres pusieron su confianza en David y ellos se fueron con David. Ellos se fueron con David ciegamente y ahora se encuentran ellos en una situación que los que estaban con ellos, sus hijos, sus mujeres y todo se desapareció. Hasta las dos esposas de David se la llevaron. Todo se fue. Todo se lo llevaron. Dice la escritura que ellos tenían tanta ira que ellos querían apedrear a David. Y el sistema de ese sistema de apedrear, amado, porque la Biblia siempre habla de apedrear, apedrearon a Esteban. Era un sistema, amado, de que cuando usted está enojado, es que como cuando usted coge una piedra, usted está enojado y usted como que, porque esos soldados podían tomar la espada, pero ellos querían descargar su enojo y la forma de ellos descargar su enojo era tomando piedra y tirarle. Mira, por culpa tuya me llevaron a María. ¡Pah! Mira, por culpa tuya me llevaron a Ramoncito. ¡Pah! Y tirarle piedra, porque ellos querían descargar su ira. Entonces ellos estaban diciendo, vamos a entrarle a pedrazo limpio a David por todo lo que está pasando, porque esto nos pasó por nosotros hacerle caso a él. Y ellos se llenaron de tanta ira, de tanto enojo, que la forma de ellos quitar ese enojo y esa carga que tenían era entrarle a pedra a David. Y esas piedras de allá dolían antes, amado. A mí no me dieron con una de esas, no. Pero yo me imagino que dolían. Y estos hombres eran hombres fuertes. Estos hombres no eran hombres flaquitos, así como yo, que ¿entiendes? Que, no, bueno, flaquitos no, pero tú sabes. Estos hombres eran hombres que se pasaban en batalla, amado. Fuertes, llenos de fibra. Que podían tirar una piedra bien fuerte, que duele. Pero David hizo algo. Que David hizo algo que él debió hacer desde el principio. David hizo algo que él tenía que hacerlo al principio. Que es lo que muchos de nosotros tenemos que hacer antes de entrar en una situación de esa magnitud. Mire, dice, entonces dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelec, yo te ruego que me traigas el efod. Y Abiatar llevó el efod a David. ¿Y David qué hizo? Consultó a Jehová. Esto era lo que él tenía que hacer al principio, antes de tomar esa decisión de irse a vivir con los filisteos. Él tenía que consultar. Nosotros, antes de tomar una decisión, tenemos que consultar al Señor. Y de aquí fue que salió este tema. Consulta a Jehová y él y hallarás el camino. Consulta a Jehová y tú hallarás el camino por el cual tú tienes que caminar. Entonces, consultó a Jehová y David le dice, perseguiré a esta banda, podré alcanzarlo. Y lo grande fue que el Señor le respondió, sí, sal, tú lo vas a alcanzar. A pesar de todo lo que había pasado, nuestro Dios da una segunda oportunidad. Nuestro Dios se especializa en dar segunda oportunidades a nuestras vidas. No importando la decisión que tomamos en el corazón, fue una decisión errónea,
Pero en ese lugar erróneo, Jehová se nos revela y nos dice: ya, vente, tú eres mi hijo, ven, camina. Es por aquí que yo te voy a llevar ahora. Ahora, en 1 Samuel 27:7 dice: el número de los días que David habitó en la tierra de los filisteos fue 1 año y 4 meses. Y esto fue algo que el Señor me lo reveló. Y lo había compartido con la iglesia en New Jersey y lo voy a compartir con ustedes ahora. El número de los días que David habitó en la tierra de los filisteos, perdón, 1 año y 4 meses. Y cuando yo estaba dando elementos, 1 año y 4 meses. Cuando la Biblia habla fechas específicas, hay que poner atención. No podemos pasarlo por alto. Y yo comencé a orar: Señor, ¿por qué 1 año y 4 meses? ¿Por qué 1 año y 4 meses? Fueron 16 meses. Y el Espíritu me llevó a escuchar el mensaje profético de nuestro pastor del 2016. ¿Cuántos se acuerdan de ese mensaje del 2016 profético? El número 16, cuando el pastor nos estaba dando ese mensaje, él dijo: el número 16 es volver a comenzar. El número 16 significa reiniciar lo que tú dejaste. El número 16 dice: Dios nos da una segunda oportunidad. O sea, después de 16 meses, a David Dios le dio una segunda oportunidad. David, ya, vamos a reiniciar todo. Se cumplieron los 16 meses. Eso es lo que hace Dios con nuestra vida. Dios nos da una segunda oportunidad. Dios trabaja con nuestra vida. Y mira, amado, y a Dios le gusta dar segunda oportunidad. Él no es como los hombres que condenan y te echan al olvido. Nuestro Dios no es así. Nuestro Dios es completamente diferente. Es amor. Nuestro Dios es amor. Y Él ama a sus hijos. No importando la situación, no importando dónde tú tomaste tu decisión, Jehová, en medio de esa decisión, Él toma el control. Porque antes de nosotros estar aquí, nosotros nos gobernábamos, amado. Nosotros éramos dueños de nuestras acciones. Pero Jehová entró dentro de esas acciones y se nos reveló. Y dijo: no, tú eres mío. Desde el comienzo de la creación, yo te llamé a ti. Yo te seleccioné a ti. Tú me perteneces a mí. Usted sabe que usted está aquí porque usted le pertenece al Señor. Amén. Usted sabe, amado, cuántas personas van a la iglesia y nunca profesan a Jesús, nunca confiesan a Jesús como su único Salvador. Se sienten bien. Ellos van a la iglesia y se sienten cómodos, se sienten bien, oyen la palabra. Pero nunca han dicho: Señor, yo te acepto como mi único Salvador. Nunca, amado. Hay miles de personas que van a la iglesia así, que les gusta la música, les gusta cómo el pastor expone la palabra, pero nunca, nunca confiesan con su boca que Jesús es su Salvador. Usted está aquí porque usted confesó: Él es su Salvador. Cristo te salvó, Cristo te perdonó y Cristo nos dio una segunda oportunidad a todos nosotros. Mire, en Mateo 26, del 69 al 75, dice Pedro, esta es la historia de Pedro, amado. Mire esto, mira qué hermoso esto. Pedro estaba sentado afuera en el patio y se le acercó una criada diciendo: tú también estabas con Jesús de Galilea, el Galileo. Mas él lo negó totalmente, diciendo: no sé de lo que tú estás hablando, mujer. Saliendo a la puerta, vio a otra
y dijo lo que estaban allí. También este estaba con Jesús el Nazareno, pero él dijo, lo negó otra vez, yo no conozco a ese hombre. Un poco más adelante, acercándose, los que por allí estaban dijeron a Pedro, verdaderamente también tú eres uno de ellos, porque aún tú, de la manera como tú hablas como ellos hablan, tú hablas como él habla, tú eres uno de ellos. ¿Y qué dijo? Que yo no lo conozco, amado. Y él habló cosas que no tenía que hablar. Yo no conozco a ese hombre. Pero se acordó de lo que Jesús le dijo. Antes de que el gallo cante tres veces, Pedro, tú me vas a negar a mí. Antes de que el gallo cante tres veces, tú me vas a negar a mí. Ahora, mire la otra parte. Jesús se levantó entre los muertos. Ya Jesús resucitó. Las mujeres van al sepulcro. Cuando ellas van al sepulcro, ellas están hablando entre sí y están diciendo, ¿y quién nos va a ayudar a nosotros a mover la piedra? Pero se encuentran que la piedra fue movida. Ya la piedra no está ahí. Y ellas, asombradas, entran y se encuentran con un hombre blanco, un ángel. Y el ángel le dice, están buscando a Jesús, el que resucitó. Mira la tumba, ya no está ahí. Él se levantó ya de entre los muertos. Él resucitó. Él se levantó de entre los muertos y ya resucitó. Y él le dice, vayan y díganle a los discípulos, díganle que él lo va a esperar donde él le dijo. ¿Y qué fue lo que le dijo él? Dijo, oye, dile a Pedro también. Dile a Pedro también. O sea, amado, Jesús murió, se levantó entre los muertos. Le dice al ángel, van a venir dos mujeres, porque lo sabe todo. Van a venir dos mujeres. Cuando esas dos mujeres vengan, dile que yo le dije que me esperen donde yo le iba a esperar. Ah, y acuérdale, díganle que le digan a Pedro, porque yo le voy a dar una segunda oportunidad a Pedro. Jesús da segunda oportunidades. Le encanta dar segunda oportunidad a nuestro Señor. Y cuando dice la palabra, que le dice, dile a Pedro. Eso quiere decir, amado, que Pedro no estaba con ellos. Pedro estaba solo caminando. Pedro dice la palabra que lloró amargamente. Estaba llorando amargamente, había negado a Jesús. Pero el llanto de Pedro no era un llanto de amargura, solamente amargura. El llanto de Pedro era un llanto de que él se acordaba, de que él cenó con él. Ese último día cenó con Jesús. Y él dijo, yo negué con el hombre que yo cené. Yo negué con el hombre que yo vi milagro. Yo negué con el hombre que me sacó a mí de las aguas. Yo negué al hombre que yo hasta me sentaba con él y lo escuchaba. Amado, ese era el llanto que él tenía en su corazón, esa amargura. Porque él decía, yo negué al Hijo de Dios. Él conocía al Hijo de Dios. Él tuvo un contacto con el Hijo de Dios. Pero Jesús vino a hacer una obra perfecta. Y Jesús no iba a permitir que eso detuviera lo que vino a hacer. Jesús le dijo, dile a Pedro que yo le voy a dar una segunda oportunidad, que también me espere allá en Galilea, porque yo quiero hablar con él. Yo voy a hablar con Pedro cara a cara. Nuestro Dios da segunda oportunidades. No importa lo que el hombre diga, no importa lo que el hombre haga, cuando Dios se impone, el hombre no puede hacer nada. Entonces, cuando Jesús se sentó a la mesa a comer, Jesús entra y habla con Pedro. Ya usted sabe la historia. Qué hermoso. Pero estos son unos versículos tan impresionantes, amado, que fíjese, eso, yo estaba repasando y yo estaba leyendo eso y a mí hasta lágrimas me salieron, porque yo decía, wow, qué gran amor tiene el Señor por nosotros.
que Jesús, el Hijo de Dios amado, Él murió y Él resucitó, se levantó de todos los muertos. Y lo primero que hacía era pensando en Pedro. Él estaba pensando en Pedro. Dijo, no, yo no puedo olvidarme de Pedro. Yo no me puedo olvidar de Pedro. Yo tengo que terminar esa obra con Pedro. Y nuestro Señor está sentado a la diestra del Padre. Y Él no se ha olvidado de ninguno de nosotros. Mira lo que Él dijo. Mira lo que dijo Jesús. Nosotros celebramos la cena una vez al mes. Y Él dijo, yo no voy a volver a tomar esta cena hasta que ustedes estén conmigo. Eso es una promesa, amado. Él desea que nosotros estemos con Él. Él desea que nosotros nos sentemos a la mesa con Él y Él partir el pan con nosotros. Pastor Santiago, esta es su parte de pan. Tenga, tenga, Pastor Patricio, tenga. Y Él va a repartir el pan. Y Él lo va a hacer con nosotros allá arriba, amado, en el cielo. Nosotros esperamos ese día. Ese día tan glorioso que estamos esperando. Que los cielos sean abiertos y que venga el Hijo del Hombre y diga, este es mi pueblo por el cual yo morí. Estos son mis hijos, los cuales yo santifiqué. Ahora entran a la presencia del Padre. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Ese es nuestro Dios! Un Dios que le encanta, le fascina dar segunda oportunidad. ¿Cómo se explica que un hombre alcohólico, Dios lo levanta, lo restaura y lo convierte en un ministerio? Lo convierte en un ministerio, en un pastor, en lo que sea, amado. Es que Dios hace lo que Él quiera hacer. Dios levanta al caído. Dios lo levanta. El hombre no, el hombre hace esto. Lo pisa y vuelve. Y le da, ya se falló. Ay, perdón, Marco. Le da, pa, le da, le da. Pa, porque lo castiga. Ese es el hombre. Ese es el hombre. Esa es la actitud del hombre. Pero la actitud de nuestro Señor es restaurar. Toma el barro, se cayó, lo levanta. Vuelve a moldearlo. Volvió, se cayó. Vuelve, lo toma. Lo moldea. Lo va moldeando. Hasta llevarlo al varón perfecto, agradable para nuestro Señor Jesús. Ese es el Cristo de la gloria. Ese es el Cristo que tú le sirves. Ese es el Cristo que murió por ti en la cruz del Calvario. No fue cualquier hombre que se entregó en la cruz del Calvario. Fue el Hijo de Dios. El Hijo del Dios viviente, amado. Santo el Señor. Hay poder en la palabra de Dios. Gloria al Señor. Ese es el Cristo que nosotros le servimos. Así que cuando usted ve a alguien caído, débil, que está cayéndose, que ya yo no voy más para la iglesia. Mira, mira, muchacho. Me salió dominicano. Mira, muchacho, levántate y resplandece, porque hoy ha venido la luz a tu vida. Aleluya. Aleluya. Gloria al Señor. Salmo 136 dice, del 23 al 26, podemos leerlo todo, pero voy a leer más que esos versículos. El que se acordó de nosotros en nuestra humillación, y dice, porque para siempre es su misericordia. Él nos rescató de nuestros adversarios, porque para siempre es su misericordia. El que da sustento a toda carne, porque para siempre es su misericordia. Dar gracias a Dios del cielo, porque para siempre es su misericordia. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Oh, basorre, que andaba, serre!
Para siempre es su misericordia. Ese es el Cristo de la gloria. Ese es nuestro Señor. Ese es el Salvador del mundo. Los que rechazaron a Cristo pronto lo verán y dirán: ese es el Hijo del Dios viviente. Aleluya. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Gloria a Dios en las alturas. Oh, aleluya. Qué lindo tú eres, Señor Jesús. Qué lindo tú eres, oh Dios. Te damos gracias, Señor. Te damos gracias, Señor Jesús. Tú eres un Dios viviente, un Dios bueno, un Dios que da segunda oportunidades, oh Dios. Cuando el hombre nos rechaza, cuando el hombre nos ha señalado, tú nos abres los brazos y nos recibes, Señor, en tu regazo. Y ahora vivimos una vida en el Espíritu, una vida conforme, oh Señor, a tu perfecta voluntad, oh Dios. Te damos gracias por todo lo que tú estás haciendo en nuestras vidas, Señor. Y tú vas a perfeccionar la obra de tus manos en nosotros. A ti sea toda la gloria, toda la honra, por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén. Que la gracia de Dios sea con cada uno de ustedes. Dios le bendiga, Dios le guarde. Y sigamos, amados, mirando al caballero de la cruz, que es Cristo Jesús. Este ha sido su programa Voz de Restauración. Si desea comunicarse con nosotros, escríbanos al P.O. Box 70, Bronx, New York 10473, o visita nuestra página web www.elamanecer.org. Nos despedimos hasta la próxima. Que Dios te bendiga.